Bienvenidos a su informativo DATV, en esta edición dedicado exclusivamente al Congreso de los Pueblos. Un acontecimiento importante en el proceso de resistencia social en Colombia, pero además de un significado que tal vez solo tiene antecedentes en la tercera década del siglo pasado. La democracia representativa está en crisis en todo el mundo. Del rechazo al hecho de que los parlamentos siempre, de una u otra manera, logran colocarse por encima de las necesidades y de los intereses de los pueblos, se ha pasado a rechazar el mecanismo por sí mismo. En Colombia es todavía peor. El Parlamento es hijo legítimo de la violencia, de la imposición, del fraude en todas las regiones. Por eso los pueblos, en todas sus vertientes, en Colombia y ante los ojos del mundo, han decidido comenzar a legislar por su cuenta. Han comenzado a decir lo que quieren que sea el país, a establecer formas nuevas de vida. Esto fue lo que se vio en la primera sesión inaugural del Congreso de los Pueblos, y es lo que vamos a tratar de entender y de analizar aquí hoy. Estoy en el Congreso de los Pueblos, donde está la gente que no lo está. Este Congreso fue convocado con un propósito fundamental: que el país de abajo legisle, que los pueblos manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse. Así de sencillo. Estamos recuperando para el pueblo y los pueblos de Colombia nuestro carácter soberano, como dicen, de constituyentes primarios. Porque a pesar de la euforia de los poderosos, estamos convencidos que el sistema político y económico de Colombia está agotado, casi muerto de corrupción y crimen. No esperamos gran cosa de congresistas y gobernantes. Lo que hemos confirmado en esta sesión de instalación es que en muchos lugares del país la gente no espera más y se puso a legislar por su cuenta, a organizar el territorio y a darse su propia forma de mandar. Asambleas constituyentes municipales, pactos de convivencia barriales y regionales, territorios autónomos, indígenas y afros, territorios de paz, experiencias de presupuestos participativos, redes de soberanía alimentaria, mesas de concertación de sectores populares, asambleas territoriales en los barrios, movimientos para consolidar reservas campesinas. Todos han encontrado en sus propios ejercicios legislativos más democracia, bienestar, justicia, que todo lo que puede ofrecer y no han garantizado en 200 años de vida republicana. Este Congreso de los Pueblos ha empezado a juntar esas dinámicas de autonomía popular y ha llamado a todos los sectores sociales alternativos a que nos juntemos para pensar un nuevo país. Pero esta vez la edificamos con nuestra mirada, a nuestro modo, hablando diariamente entre todas las organizaciones populares. Nuestra vocación de unidad popular es irreductible. El Congreso ha decidido que iniciemos un proceso de deliberación y acción conjunta entre todos los rincones del país. Pensar y adoptar un nuevo sistema político basado en los gobiernos autónomos y democráticos de las comunidades locales y los pueblos.
un Estado soberano e independiente, ordenar de nuevo el territorio del país para que las comunidades puedan mandar sobre sus recursos estratégicos, para fundar una nueva forma de relacionarnos con la Madre Tierra. El Congreso manda que se libere la Madre Tierra y manda que se devuelva a la población el derecho a decidir tanto sus formas de gobierno como el aprovechamiento de los bienes de la naturaleza. Construir una economía para el buen vivir, una lucha contra el modelo económico neoliberal que expropia y roba y destierra. Que se respete a la Madre Tierra, que se respete a los recursos naturales, que se respete a los demás seres que conviven con nosotros en el territorio. Economía para la vida, que confronte la economía del capitalismo global. Entendemos que las diferencias entre el nuevo gobierno y las mafias con que gobernaron los 8 años anteriores pueden llevar incluso a conflictos entre ellos. Será un periodo peligroso. Intentarán que a cambio de que ellos se distancien de las mafias, nosotros aceptemos la continuidad del saqueo y la invasión de nuestros territorios. El nuevo gobierno dice ser la unidad nacional. Es claro que se trata de unir a todos los sectores de las viejas oligarquías para tratar de restablecer en parte el desastre dejado por el uribismo en materia de polarización interna y aislamiento internacional. Salimos de los ríos, salimos de las montañas, salimos de las selvas, salimos de los barrios, de las comunas, de los resguardos, de las regiones, de los territorios. Salimos del corazón, salimos de la mente. Salimos de Colombia y llegamos a Bogotá. Hombres y mujeres, mayores y niños, colombianos y colombianas, que van a ser testigos de esta fecha histórica, 12 de octubre del año 2010, empieza a legislar el Congreso de los Pueblos. Tenemos inscritas 242 organizaciones que le apostaron a debatir puntos esenciales que nos permitan seguir legislando a futuro, para ir consolidando una plataforma de acción conjunta para salirle a las diferentes coyunturas que se van presentando en el país. El día 9, una vez instalados, con muchas dificultades, eso sí, pero con la convicción de que vinimos a trabajar, iniciamos el desarrollo de la temática que estaba propuesta. Se reunieron los sectores, se reunieron los pueblos, se reunieron los temas y lo pusieron en 58 mesas de trabajo que sesionaron en la Universidad Nacional. Y el otro punto tenía que ver con la construcción de poder, el poder que le va a salir a debatir al poder hegemónico, un poder popular que sea el poder de la vida, el poder de la palabra, el poder de los pueblos. Para construir la dirección social y política que Colombia toda exige y requiere, mirando al futuro, levantamos nuestros sueños y puños. Ayer como hoy, toma forma nuestra voz y letra, nuestros gritos con destino a quienes tienen la culpa de la situación de nuestra patria y tienen el poder inmediato para definir sobre el destino de nuestro país y el de todo el pueblo colombiano. Nosotros y nosotras, gente de todos los colores y edades, dispuestos a construir un país para todos y todas, reunidos para ello en el Congreso de los Pueblos, en medio de las dificultades y a pesar de nuestras diferencias y diversidad. Desde aquí, desde la calle,
desde el camino rural y el barrio periférico de cualquiera de nuestras ciudades, municipios y veredas, en desempleo y desde la frontera agrícola, altura arriba y selva adentro, a donde no llegan las encuestas y las actividades productivas legales e ilegales que nos tocan para sobrevivir. Todos y todas, sin perder el calor de connacionales y de gente en nuestros hogares, que allá en su altura ustedes desconocen, con lección de decencia y urbanidad de nuestras madres y padres. Colombia requiere una democracia que, más allá de ser representativa, eche su raíz en la cotidianidad de sus hijos e hijas y abra paso a un nuevo modelo económico. ¿Qué expectativas tienen para el Congreso de los Pueblos? Pues, hermano, de aquí tiene que salir algo para que esto funcione, porque si no, no. Ojalá que así sea. Para mejorar en la salud, en la educación. La unidad, tierra, cultura y autonomía. O sea, es como fortalecer esos lazos, porque son los que fundamentan pues, la lucha de la organización indígena en el departamento del Cauca. Mi expectativa es que el mundo se desarme. Yo no sé de qué forma. Siento que tenemos que volver a la palabra, hacer negocios de palabra. Hemos olvidado esa posibilidad. Y siento que eso es bonito, que al menos la gente se quiera agrupar, que quieran hacer sentir su voz de descontento como con un Estado que en realidad nos está absorbiendo totalmente. Y bueno, aquí en medio del caos y todo, yo siento que el hecho de habernos reunido acá ya es una puesta en acción, un paso en firme, decirle a un Estado, aquí estamos presentes, parados, y no tenemos miedo de que nos desaparezcan ni de que nos maten. Pues hablar de la problemática de los pueblos, lo que necesitamos, lo que nos hace falta, lo que nos está negando en el territorio, por ejemplo, todas las masacres que han habido. Nos regresaremos a las regiones, nos iremos allá a Buenaventura, nos iremos al río Raposo, nos iremos allá abajo al Naya, nos iremos a las selvas de la Orinoquía, de la Amazonía, llegaremos a Leticia, pasaremos para el Darién, subiremos a Quibdó, pasaremos por Cartagena, Barranquilla, Villavicencio, le vamos a dar la vuelta al país, porque a partir de este momento declaramos sesión legislativa del Congreso permanente e itinerante por el país. Como Pacífico, estamos unidos. El Congreso de los Pueblos, como hemos visto, no fue solamente este encuentro, esta reunión. Hunde sus raíces en experiencias similares en localidades y regiones. Y se propone, también lo han dicho, seguir adelante con nuevas actividades y experiencias también en las diferentes regiones en lo que ellos mismos denominan caminar la palabra. Pero la tarea no es fácil. El Congreso de los Pueblos, como hemos visto, no fue solamente esta reunión, que fue apenas su sesión inaugural. Hunde sus raíces en experiencias similares en diferentes localidades y regiones del país. Pero además, como los participantes mismos lo han advertido, se propone seguir adelante con experiencias nuevas también en regiones y localidades en lo que se ha denominado caminar la palabra. Pero la tarea no es fácil. Hay una inspiración y una voluntad, pero falta mucho por hacer.
Legislar es promulgar, expedir, comprometerse a cumplir nuevas formas de convivencia, de vida, de trabajo, de acción. Es ponerse de acuerdo en lo que en el lenguaje jurídico se llamaría nuevas normas. Pero ¿cuál es el contenido de esas normas? No está todavía definido y es muy bueno que así sea. Es precisamente lo que se busca, encontrar esas nuevas formas de vida. Sabemos que no se da en un vacío, que aquí avanza un proyecto que ha decidido convertir al país en vendedor de la naturaleza en el mercado mundial. ¿Cómo entonces disponer nuevas formas de trabajo y de vida que alcancen a fracturar piezas fundamentales del engranaje del capitalismo? ¿Cómo hacer para que brote de allí una nueva cultura? ¿Cómo hacer, en fin, para que esto sea viable, sea algo que se consolide históricamente? En Colombia, en donde la violencia ha sido siempre la respuesta de cada día, esto es un riesgo. Todos lo sabemos, porque comenzar a legislar significa al mismo tiempo construir un nuevo poder, en este caso un poder popular. Pero se necesitan más y más hombres y mujeres. Miles y miles llegaron a esta cita en la Universidad Nacional en Bogotá, pero hay conciencia clara de que todavía faltan muchos más y que nunca seremos suficientes. El desafío es grande, pero indudablemente vamos a tener nuevas noticias muy pronto.